Sale desde atrás Nano. Largo para Sobis por la derecha. Doncor, atención a la velocidad del alemán, rapidísimo, mucho más que Marco. Cayó Doncor. Décimo séptimo, que es el Athletic. Y está perdiendo la Real, está perdiendo el Celta y el Nastic. Y con el empate, pase al primer toque, no le salió bien. La salida de velocidad de Doncor, persecución. Ya estaba a punto de saque de esquina al primer palo para el Fútbol Club Barcelona. La salida de Doncor, que estaba completamente solo, va a tener que esperar a llegar. Betis B, las tres temporadas, del 97 al 2001. Como les decía yo anteriormente, Doncor, buen centro del alemán, tiene que despejarse. El que llega, se precipitó Nacho ahí con ese tío. Tenía más tiempo para ver progresado. Arranca Doncor, ahí va la flecha alemana. David Doncor quiere dejar atrás a Alexis. Vaya sprint de Doncor, ya vamos. Oiga, el Betis que sigue buscando ese 1-2. Qué buena la jugada de David Doncor. Ahí va el sprinter, el centro de Doncor. Doncor. Y Francis, que el segundo partido. Marca el Villarreal dando de goles. Villarreal 1, Guille Franco. Centro de Diego 0. Doncor, der ist noch frisch, ist er seit der 46. Minute dabei gegen Knaus. Koller versucht es nochmal aus der Distanz. Ja! Gegen Deutschland. Das zweite Spiel, also von oder der 20:30 dann. Dann ist er schnell, das schauen wir uns kurz an. Igual que Messi, Durán, ese balón en profundidad. Und das auch noch auswärts. Und die Stuttgarter wirken selbstbewusst. Schauen wir nochmal hin. Ah, da geht da ganz von. Oder Rosicki, die Zeiten sind vorbei. Wenn kurz zu den Fans so ist. Ja, Schwini, Fernandes, Evanilson und Tomo. Und der Treffer. Man hat weiter spielen. Buena la ayuda de Merino a Marco. Ahí continúa el jugador vasco. Dejó al suelo, pero había despejado antes. Odo, la cabeza. Habilita de nuevo a Gustavo López. Corre Doncor. Gustavo López viene a fondo. Doncor se tiró al suelo. Corner. Segundo saque de esquina. Navas de nuevo el corner. El tercero en 2 minutos a favor del Betis. O Doncor. No hay falta. Según los Gómez, que estaba muy cerca. Al control de Capi. Gran taconazo de Doncor para aquí. Balón para Sony. Es eso, Doncor. Rodeado por contrarios, intenta aprovechar su velocidad el alemán. Obis. Escorado completamente a la banda izquierda en el centro, Edu. Por la derecha, Doncor. En el enganche, Capi. Janano, no va a llegar Doncor. Lo hace generado, se marcha muy bien. El alemán rebañó no tanto Doncor para robar la pelota delante de la marca. Continúa Doncor. Se marcha en el eslado, cae en falta. Thank you.
Aragón. Odonko, der ist schnell. Immer wieder. Tercero de Celta, ninguno botado de Betis. Gustavo López, segundo palo. Contreras. Atrapó el balón. Suelta rápidamente Jorge Doncor por la banda derecha. Le acompaña por el centro Rivera. Pero está muy lejos también Robert. El balón. Ahora Doncor, hay peligro. Doncor, pase a Robert. Remata. Gol, 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 gol. Betis 1, Celta 0, Celta 0, Betis 1, marcó Robert. A los 30. Den Ball zurück, Arvidsson. Dann doch links. Und Odonkor. 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 Dramático final en Dortmund. Por Telefe estamos. Schneider. Ahí viene Odonko. Mundial extraordinario y con partidos de tinte dramático